Si voy a 100 kilómetros por hora y se me atraviesa algo, ¿cómo freno de emergencia? Listo, uy, se me atravesó algo. Freno. Quinta, neutro, sube. Clutch, tercera. Y volví en clutch. Vamos a ir en carretera, en quinta, así como bien, bien sabroso. 80, 90, 100 kilómetros por hora. Y señores, nos tocó frenar de imprevisto. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que frenar? Pues el día de hoy les voy a enseñar eso. Bueno, entonces, señoras y señores, el secreto de esta maniobra, si ustedes se les llega a atravesar algo, bueno, lo primero es que ustedes siempre deben estar pendientes al frente, porque ustedes están mirando el radio o algo así, se pierde la vista del frente. Listo, no se distraigan, siempre atentos, tan, tan, visión así, centrados en la mitad de su carril, pero pues con los rabillos del ojo y eso, pues se puede ir viendo qué hay a los lados, ¿no? Entonces, bueno, vamos en el cambio de quinta. Vamos a 80 kilómetros por hora aproximadamente. Uy, se atravesó algo. Freno. Y cuando el carro ya sea quedar quieto, paramos. ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Solo usar el freno, señoras y señores. Solamente el freno. ¿Listo? Ustedes, ¿por qué? Porque resulta que si ustedes no usan el freno, perdón, no usan, usan el clutch para parar en esa situación, el carro el clutch al hundirlo les libera las ruedas del motor y ahí ustedes estarían frenando con los solos frenos. Si ustedes frenan clutch freno con los solos frenos estarían frenando. En cambio, si ustedes frenan con el freno sin meter el clutch, estarían frenando con motor y con embrague. ¿Listo? Ese es el secreto de esta maniobra. ¿Listo? Vamos a intentarlo otra vez adelante para que lo repasemos. Simplemente es hundir el freno, ¿listo? Hundir el freno y ya mantienen su carril, porque si ustedes se cambian, digamos, no alcanzan a mirar espejo y de pronto viene algo. Ahora, si ustedes tienen la agilidad de que se les atraviesa algo, pueden mirarlo de espejo rápido y hacen el cabrillazo, buenísimo. Pero esa es una maniobra que de pronto en una situación de esas no alcanzan a hacer. Listo. Entonces, voy casi a 80. Quinta. Vamos a frenar. Clutch. Y termino al final. ¿Listo? O sea, cuando ustedes ya estén casi quietos, ahí se accionan el embrague. Pero primero que todo, frenan. Y frenan duro, obviamente. Hay que frenar duro. Hay que frenar duro. Porque pues algo se les atravesó, alguna cosa. Al igual, ustedes deben de estar atentos pues a esquivar lo que se les atraviese. También les aconsejo que no se queden mirando lo que se les atraviesa. O sea, ustedes dicen, listo, tengo un estorbo ahí. Y ustedes miran si se quiebran a la derecha o a la izquierda mientras pues van frenando. ¿Listo? Y hagan un timonazo suave, porque si no el carro por la inercia se les puede trompear. ¿Listo? Pero igual, lo que les digo, ustedes yendo en quinta, 80, 100 alcanzan a esquivar, a frenar. ¿Listo? O sea, es una velocidad que todavía es controlable, siempre y cuando ustedes estén atentos al frente. Bueno, ahora les voy a enseñar una frenada más eficiente. No sé si ustedes la conozcan ya, pero es ayudarle al freno. O sea, ahí vamos en quinta, ¿no? Entonces, quinta no es un cambio que tenga mucha resistencia para frenar, ¿no? O sea, es el cambio que menos tiene resistencia en un carro, porque la relación pues es muy larga, ¿no? Entonces, la relación de quinta. Entonces, ¿cuál es la idea? Este es como la llamo yo el ABS, el freno ABS de los que no tenemos ABS, ¿listo? Es el freno ABS de los que no tenemos buenos frenos, o bueno, frenos con mucha tecnología en nuestro auto. Entonces, miren, aquí vamos en quinta a 90 kilómetros por hora y listo. Uy, se me atravesó algo. Freno. Quinta, neutro, suben. Clutch, tercera. Y vuelvo y en clutch. ¿Sí vieron? Clutch, saqué clutch. O sea, te metí tercera, obviamente. Saqué el embrague para que entrara la relación. Y eso obviamente hizo que el carro se detuviera rapidísimo. ¿Listo? Eso pasó. Ahora, si quieren más efectividad, pueden pasarlo de quinta a segunda. ¿Listo? Obviamente, ustedes no se pueden quedar con el clutch metido en esa maniobra, porque no les serviría para nada. Antes sería peor. Ustedes meten el embrague para bajar esa relación de caja a segunda. Y después de eso, ahí sí meten, ahí sacan el embrague para, y ahí mismo el carro, pum, el carro prácticamente se cancela ahí, ¿sí?
Y eso también les podría servir para, digamos, ustedes están quedando sin frenos, les sirve esa. ¿Listo? Entonces, miren, nuevamente. A ver, vamos aquí en cuarta 80, vamos a meterle quinta. Ya lo pasamos a segunda, ¿listo? Entonces. Listo. Entonces aquí, uy, un imprevisto. Freno duro, segunda. Quinta, van en quinta, neutro, izquierda, bajan. Y ya casi como me quedé quieto, paré. ¿Listo? Esa es la táctica. ¿Sí vieron cómo se canceló el carro cuando saqué la relación? O sea, le metí segunda, saqué el embrague y ahí mismo el carro se canceló en segunda al sacar el embrague. Obviamente yo sé que no es lo mejor para el embrague, pero sirve bastante en una emergencia. ¿Listo? Muchas veces a veces, uy, un reductor de velocidad, tin, de una, de quinta a segunda, tin, obviamente frenando a tope, frenan, bajan la caja, bajan el cambio a segunda, saca el embrague y cuando usted saca el embrague y pum, el carro mismo se cancela, queda prácticamente quieto. Y ya cuando vayan a detenerse por completo, a menos de Dios, o sea, cuando estén casi quietos, meten el embrague pues para que el carro no se apague. Bueno, ahora vamos a hacer la reducción de velocidad, o sea, vamos en quinta, sí, vamos a ir en quinta, pues. Encontramos un reductor de velocidad y bajamos a segunda o a tercera, ¿listo? O sea, es por si sí, ustedes encontraron algo, pero siguieron andando, no se tienen que detener del todo. Entonces, bueno, aquí voy en cuarta. Quinta. Ah, venga, reductor de velocidad, freno. Frenan, 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 solo freno, listo. Si quedan arriba de 30, tercera, si quedan abajo de 30, segunda, quedé a 20, a 25, segunda. Quinta, van en quinta, neutro, izquierda, bajan. Y sacan el clutch suavecitico, listo. Suavecito porque es una reducción y no es una emergencia, simplemente es un reductor que vieron ahí y ya, y salen, y ya, y siguen ya. Entonces llegamos a 30, tercera, y ahí sencillamente, ¿sí vieron? Entonces frenan, embrague, bajan el cambio, cuando lleguen a menos, o sea, ustedes frenan primero, ya cuando se sientan a la velocidad suficiente para pasar reductor de velocidad o peaje, lo que sea, entonces llegan, revisan, queda más de 30, de 15, pues pasan neutro, tercera, queda menos de 30, neutro, segunda, si se detuvieron del todo, pues primera. Y bueno, les recomiendo mi curso en Patreon, aquí abajo como comentario esta cosa, lo estaré dejando el link para que ingresen. Son unas clases en orden, que yo les dejo mis 40 mejores clases en el orden en el que ustedes deberían de aprender.